Efalabakayama. Usted quiere saber algo más profundo. Es preparando el ambiente que estoy para lo que viene. Déjeme decirle algo. Escuche esto. Suavecito ahí, por favor. El diablo y los demonios tienen paz. Ya conmigo, tienen paz. Están tranquilos. Duermen en paz. Hasta que llega una embarazada. No sé si alguien me entiende. ¿Cómo es que el diablo está tranquilo? Tiene paz. Duerme en paz. Hasta que llega una embarazada. Pregúntale por qué, pastor. Porque cuando él ve una mujer embarazada, él comienza a tener sueños que no le pertenecían y no le pertenecen. Él dice, yo tengo que tratar de matar lo que ella lleva por dentro. Es que si esa tipa me salió embarazada, puede nacerme un Juan el Bautista, puede nacerme un David, puede nacerme un Elías. Por eso la Biblia habla y me presenta a la mujer como la iglesia, porque la mujer embarazada manifiesta liberación, manifiesta sanidad, manifiesta profecía, manifiesta Cuando una mujer sabe lo que Dios le pone en el vientre, ella reconoce que Dios le pone una palabra. Y aunque el diablo quiera distorsionar el destino profético de su generación, le dice a los vecinos, le dice a la noticia, le dice al periódico, mis hijos son hijos del reino, mis hijos son herencia de Dios, mis hijos van a representar la iglesia de Cristo, mis hijos, habrá mujeres que declaren su familia para Cristo, mujeres que declaren sus hijos para el reino. Hacen hablar cosas que yo a veces no quiero hablar. Nosotros nos equivocamos muchas veces y queremos subestimar a las mujeres y decimos qué es lo que pasa y la gente dice el diablo atacó a Eva porque era más débil que Adán. Mentira. El diablo atacó a Eva porque él sabía que Adán ponía la palabra, pero era Eva que la multiplicaba. No sé si tú me entiendes, no sé si tú me estás entendiendo. Hombre de Dios, Satanás sabe que si detiene a tu mujer, te detiene a ti. Pero cuando una mujer de guerra indetenible, y al diablo, los demonios le dice, ¿sabe algo, diablo? Yo arrebato lo que es mío, nadie me lo quita, mi casa y yo serviremos a Dios. Cuando alguien está embarazado de una palabra, esa palabra comienza a germinar en ese vientre fértil. Si el hombre no pudiera quedar embarazado de una palabra, Dios no lo hubiese dicho al pueblo de Israel, que no habría más esterilidad sobre Israel. Y habló en general. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se empodera de una palabra que Dios le da,
es capaz de cambiarlo todo. Todo es todo, hermano. Todo. Una mujer con revelación es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Se convierte en un dunami, en una dinamita. Tú no ves que un hombre, en el término secular, voy a hablar sinceramente, le puede hacer cualquier cosa a una mujer y eso como que no afecta a la sociedad. Ah, eso es normal, que lo haga una mujer. Oh, pero mira, tú sabes que eso pasó así que... Escúchame. Es por eso que el diablo te ataca tanto, mujer de Dios. Porque él sabe que tú eres capaz de multiplicar cosas. Cosas. Lo más natural del piano negro, por favor. Por eso es que te ataca todo el tiempo. No te quiere dejar en paz. Una mujer es necesaria en el sueño de Dios. Es muy necesaria. ¿Usted no se dio cuenta que Adán quería salir a buscar afuera lo que tenía por dentro? Y no sabía que tenía a otro Adán por dentro. Que luego se le cambia el nombre a Eva. Pero Eva, desde que supo que tenía lo que tenía por dentro, no quiso salir a buscar afuera lo que ya tenía dentro. Porque Eva puede percibir, puede discernir, puede sentir en ese aspecto. La mujer guerrera es una mujer que siempre tiene una palabra de reforma en las bocas, de cambios. Es una mujer indetenible en la intercesión. Eso es la mujer en Dios. Un hombre se puede ver bonito, bello y elegante. Y hay quien dice que nadie lo mira. Pero si tiene una mujer al lado, virtuosa y sabia, todo cambia. ¿Tú no has visto cuando hay un hombre que no es feo, sino que tiene belleza rara, al lado de una mujer hermosa? Inmediatamente, para ser hermosa solamente se necesita la presencia de Dios. Lo primero que le dice el que ve en la calle: te compro el mono que va a llevar al lado tuyo. Pero cuando él estaba solo, nadie lo quería comprar. No sé si usted me entendió. Desde que tuvo una guerrera y una mujer sin límite, de una vez todo el mundo lo quiere comprar. El tipo en la iglesia puede ser soltero, más soltero, y nadie le hace caso. Desde que se escucha que tiene una relación con una mujer de Dios, ya hay 20 mil que le están tirando el ojo. ¿Tú viste? Eso no era para él, era para mí. Porque ella le da hermosura al hombre de Dios. Alguien levante la mano y alabe. ¿Habrá una mujer de guerra o habrá mujeres victoriosas? ¡Alguien dígame! Él está aquí. Aleluya. El maravilloso Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Él es digno de toda gloria. Aleluya. Él no piensa como un hombre carnal. Él es Dios. Vale más tu salvación que tus errores o tus defectos. Él anhela tener intimidad contigo. Él te anhela celosamente. Él busca hombres y mujeres que reconozcan que su destino depende de la presencia de Él. Aleluya.
Muy grande de crona la vacuente de Manacardia de Manuel Mariana. Ella va la van a la carne de Manuel. Pastora Roy, Pastor Morales, ustedes vinieron a ministrarnos acá. Pero hay una palabra que Dios me está dando hace unos minutos y tengo rato callado, batallando. Señor, ¿qué es esto? Gracias a Dios que tú estás grabando. Escuchen bien. Veo un hombre que está relacionado con Ucrania y como con los polacos. Y veo que ese hombre es movido por Dios para firmar un documento con un permiso. Con un permiso. Es un permiso específico de construcción. También veo en mi espíritu como que se cortan árboles y se ponen árboles pequeños. Y puedo ver que ese hombre Dios lo mueve a favor de ustedes. Y Dios me dice, 2018 es el año del comienzo. Usted me habló de un terreno solamente, pero yo no veo un terreno pequeño, es algo muy grande, grande. Es como si tú hablaras de una 20 acres, un asunto grande, man. Es algo grande, grande, de verdad, grande. Grande, grande. Yo veo que ese terreno se rompe de un lado hacia otro para sacar calles como vías. Como que hay un asunto por el medio. Estoy viendo como, ¿ves qué? ¿Qué es lo que como? Veo claramente que el diablo y demonios se interpusieron para que unos permisos no se den y no lleguen. Y yo estoy viendo cómo se caen las murallas. Dice Dios, los brujos que enviaron, los brujos que enviaron, los brujos que ustedes descubrieron, los brujos que ustedes descubrieron en el Maranayo. Ese brujo va a caer por el piso, porque el permiso está aprobado. Así ha dicho Jehová. Y escucho a Dios hablándome claro y diciéndole, Miguel, dile a ellos que no es cosa de loco, es que hay gente que yo la veo que vende propiedades para pagar todo lo que se tiene que pagar. O no es cuando le da chapa a Abrahama. Yo veo una aprobación también en una finanza para una compañía constructora. Estoy viendo eso. Y estoy viendo en mi espíritu como fundamento de concreto grande. Grande, veo grúa. Veo cosas grandes, Dios mío. Veo como algo con... Diga, Jehová habla y habla claro. Dígalo, Jehová habla y habla claro. Lo que a la ciudad se le olvidó y al alcalde es que Dios es el dueño de la foresta. Que Dios quita árboles y pone árboles. Quita árboles grandes para poner árboles pequeños. Lo que se le olvidó al alcalde es que Dios dijo que está aprobado el terreno para el nuevo templo. Ay, Dios mío, levante la mano y alaba la gloria de Dios. Levante la mano y alaba la gloria de Dios. Dígale, escriban que hay gente que viene para atrás, gente importante para la iglesia, de la administración, de la casa, que viene antes de que termine el año. Dígaselo, escriban,
porque los hijos regresan a las casas. Escriban, porque yo lo que Dios comienza a quebrantar cosas, aguacuacuaranarasaba, el ebro que me eleva saupa, el ebra que atrás tu emica, le bosella la vacuacuarina. Es que puedo ver en mi espíritu como una preocupación, no es el estado, es la ciudad. Con un asunto como de bosque, de árboles y un lío. Y que un se puede, un no se puede. Un sí y un no. Y Dios me dice, es que no fueron ellos, fui yo que dije que sí. Yo siento algo terrible, eso le estoy diciendo. CBR, esta noche será inolvidable. Siente la unción de la fe de todo el mundo.